Ahora se telefonea así, oye, qué bonito. Procura no tardar mucho con ese pis, que se nos enfría el músculo. ¡Y ahora vuelvo! Bueno, ay, Dios mío, siento la interrupción, chicos, pero claro, si la pianista está ya mayor, lo normal es que sufra pérdidas, ¿comprendéis? Claro, yo le he dicho que no la ponga esa con alas, pero nada, no hay manera. Oye, a ver, ¿qué pasa? ¿Estáis bien? ¿Qué tal hemos estado? ¿Hemos estado bien? Pues la verdad es que yo creo que habéis estado muy bien. Pues sí. Mira... Es que tenía razón, Gloria. Las clases de salsa dan una energía que no veas cómo se te pone el cuerpo. Y lo atrevida que se vuelve una, que ahora mismo sería capaz de dar un beso a todos los alumnos de la clase. Hombre, hombre, contente un poco, ¿eh? No seas así. Relájate, bonita, que ellos no tienen la culpa de tu sobrecarga. Bueno, tranquila. Yo, con su permiso, le diría que si ella quiere besarme, a mí no me importa. ¿Ah? Hay que dejar que los instintos fluyan. Fue una de las cosas primeras que nos enseñó usted, doña Gloria. Es verdad. Pero creo que debo reprimirme, porque tampoco quiero que piensen todos que estoy tan deseosa. Que lo estoy. Se te nota. Bien, sabe Dios, que lo estoy. Pero hay que saber controlarse. Es que el baile tiene algo especial que nos hace sentirnos libres. Yo cuando baile, por ejemplo, Gloria, pues me olvido de todo, hasta de cómo es mi cuerpo. Es verdad. ¿Por qué pasa eso? Pues hombre, pasa, no lo sé por qué, pero pasa porque a mí misma me pasa, siempre. Yo también me siento diferente cuando estoy bailando, me siento de verdad. Y a toda la gente que enseño, de verdad, le pasa lo mismo, ¿eh? Por eso digo que hay dos maravillosas terapias para curar todos los males. Bailar y reír. ¡Uy, qué susto me has dado! Te esperaba aquí y digo, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué? ¿Ya está aquí la pianista? ¿Podemos seguir, guapa? No. Es que no puedo seguir con la clase. No, es que me ha vuelto el dolor de la muñeca. Ya y ya sabes que cuando a mí me duele la muñeca, Dios. Es que... Oye, si quieres pongo música en lata. No, música, vaya, pero ¿por qué no vas al médico ya de una vez? Ah, no. Yo no pienso ir a ese especialista. Mira, ¿no? Que va a mandarme a un gerontólogo, ni que una fuera una anciana, ¿no? Bueno, no lo eres, pero que a mí lo llevas, hija mía, o sea que... Oye, mira, pues entonces tú vas detrás, ¿eh? Porque solo te saco... No me sacas nada y te callas. Vamos, hombre, cállate o te tragas el piano, hombre. A nadie le importa lo que me sacas. Oye, siempre está igual la tía con la edad, ¿eh? Bueno, chicos, como solo quedan 5 minutos para terminar la hora y tenemos lesionada a la pianista, yo creo que vamos a pasar a ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Bien. Venga, ¿eh? Venga. Vale. Vamos, a ver. ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? Bueno, pues... Mi duda no es sobre la clase de hoy. ¿Ah, no? No, pero tiene algo que ver, es en general. Dígame. Pues verá, que es que el otro día yo me atreví a ir solo por primera vez en mi vida a un sitio de estos donde se baila, a una sala de baile. ¿Y? Bueno, pues... fatal. ¿Por qué? Porque yo quería ver si podía enfrentarme con mis conocimientos ante el público. Pues nada, no. Fui a un sitio que se llamaba... Hizo muy bien, ¿verdad? ¿Y qué tal le fue? Cuénteme. Espera, que te estoy dando la espalda. Pues era un sitio que se llamaba la Edad Dorada. ¡Ay, qué bonito! Sí. Entonces estaba lleno de gente más o menos de mi edad. Estaba bastante animado. Me sorprendió ver a gente que estaba bailando en la silla de ruedas. Y otros con el tacataca, que se apoyaban para no caerse. Bueno, ¿y qué? Todo el mundo tiene derecho, ¿no? Vamos, digo yo. Bueno, pues nada, yo pedí una copa, estuve allí observando y no me atreví a sacar a ninguna dama a bailar. Claro, ninguna dama se atrevió a sacarme a mí con esa cara que yo tenía. Porque no llevaba usted tacataca, si lo hubieras llevado, pues lo hubieran sacado, claro. Yo con tacataca... Digo yo, vamos. Claro. Bueno, el caso es que me dio mucha vergüenza, pero aquí bailo con todas mis compañeras y no me pasa eso, ¿por qué? Pues es muy fácil, porque aquí ha cerrado usted su círculo y entonces solo baila usted con gente que se siente cómodo y a gusto porque ya lo conocen, ¿comprende? Por eso debería haber sido más valiente y haber roto el fuego y haber sacado, yo que sé, a cualquier señora de allí y haberla sacado a bailar y seguro que a partir de ahí hubiera ido todo de maravilla. Yo lo entiendo muy bien, don Jacinto. Yo aquí también me siento muy cómodo con las alumnas, claro. y charlo sin vergüenza ni temores. Pero en cuanto salgo de aquí, pues sigo con el miedo a hacer el ridículo.
Esta mañana, Gloria, sin ir más lejos... ¿Qué te pasa esta mañana a ti? Pues estaba en el trabajo y necesitaba hacer unas fotocopias. ¿Y? Y me he acercado a la compañera que las hace. ¿Y qué? Pues en cuanto me he acercado, me ha mirado y no he sabido articular palabras. Vaya. Me he aturullado y me he tenido que ir a esconder al baño. Eso es un problema de timidez, igual que le pasa a don Jacinto. Y eso no se puede arreglar en dos días, hijo mío. Valentín, vamos a ver. Imagínate que yo soy la chica de las fotocopias, a ver. Y vamos a ver en qué ha fallado. Anda, vete para allá. Venga. He fallado yo, como siempre, Gloria, que soy un bobo. ¿Pero por qué vas a ser un bobo? Venga, ¿cómo me llamo? Ima. Ima. Y tienes unos 25 años. Ay, qué bien. Y eres preciosa. ¿A qué la has mirado a ella directamente mientras te acercabas? ¿A qué has pensado que no podrías llegar a decírselo nada en ese momento? ¿A que sí? Sí, yo la he mirado desde mi mesa porque llevaba una minifalda que dejaba ver sus piernas. Claro, sí lo puede ser. Y es cuando me he puesto nervioso y claro, me he acercado. Pues mal hecho, mal hecho. Mira, en lugar de mirarla ya tendrías que haberle mirado a la máquina, ¿comprende? La máquina de fotocopias, que es esto que está aquí. Y sin mirarla a la cara, ¿sí? Le coges tus papeles y le dices, aquí tienes, Inma, por favor, ¿me quieres hacer unas fotocopias? Ya está, venga, vete para allá, anda, venga, inténtalo conmigo como te digo, venga, yo soy la Inma esta, venga, bueno, vete para allá y está en la máquina, ¿eh? Y tú vienes y me lo preguntas, ¿eh? Que voy a poner la minifalda. Inma, por favor, ¿qué? ¿Me podrías hacer estas fotocopias que las necesito con urgencia? Estás mirando por aquí abajo, es peor, me estás mirando por aquí abajo. No, no. Has visto, Valentín, me has mirado a la cara y me has tenido valor, ¿te das cuenta? Pues es cierto, me he atrevido. Claro. Sí. Venga, pues ahora veamos a ver qué pasa. Sigue imaginando que soy Ima, ¿eh? Venga, y aquí están las fotocopias. ¿Qué harías tú? No puedo. Gloria, mira, solo de pensar que le estoy hablando, mira mis manos. Mira cómo me sudan, mira. Es verdad, parece una torrija, por Dios, qué pena. Ay, qué lástima. Tú tienes que acercarte a ella y hablar e intentar, yo qué sé, romper el fuego. No puedo, Gloria, mira, me están temblando las piernas. Pero pregúntame algo, lo que sea, lo que se te ocurra, a ver. Pues, ¿qué? Inma, verás, yo hace mucho tiempo que... ¿Qué? ¿Está cargada con suficiente tinta la fotocopiadora? Pues sí, sí. ¿Por qué me lo preguntas? En el caso de que no tuviera suficiente tinta y tuvieras que bajar a comprarla ahora... ¿Bajamos? ¿Sabes? Pues... Pues verás, pues si quieres bajaba yo por ella. ¿Bajabas tú? ¿O qué? O podíamos bajar los dos. ¿Los dos? Bajamos los dos. No puedo. O si quieres... O bajo yo solo. ¿Y qué? No. Bajamos los dos. Y me dejas invitarte a un café. ¡Ah! Sería un placer para mí si me dejas. Muy bien. Has estado muy bien, ¿verdad? Has estado fenomenal. Has dado un rodeo, te has ido a Logroño, has vuelto, pero muy bien, nada. A ver, venga, ¿y qué más? Me has emocionado, Valentín. Oye, Raquel, bonita, no me llores, hombre, venga, va, ya está bien, hombre. ¿Por qué te has emocionado? Porque es que pienso que si yo hubiera venido a estas clases antes de que a mi don Clemente le diera espadatos, pues a lo mejor hubiera tenido fuerzas, como tengo ahora, y le hubiera dicho... Ten cuidado, que estaba casado, ¿eh? No lo olvides. No lo olvido, pero su mujer no le hacía ni caso, Gloria. Ah, eso es malo. Le hubiera dicho, en un arranque, eso sí. ¿Qué le hubieras dicho? A ver. Mira, Clemente. Dime. Son más de 10 años viéndote rascar la cabeza con la pata de la gafa. ¡Y no veas cómo me pone eso! ¿Por qué no dejas que sea yo quien te rasque la cabeza? Y a lo mejor te puedo dar lo que en tu casa son incapaces de darte, hermoso. Muy bien, fantástico. Muy bien, hermosa, muy bien. Y si no se te muere en ese momento, a lo mejor te das un homenaje y todo, ¿a que sí? Ya, muy bien, pero tarde porque ya no... Se me fue sin decírselo y lo que es ese oscuro objeto de mi deseo como varón, ya no lo cato. Bueno, pues chica, pues casi mejor. Te advierto que para las desilusiones que se lleva una con los tíos, va, pues mejor así te hacen la ilusión de como... Tú te lo imaginas como era y punto, y ya está. Siento mucho deciros, ¿qué? Y lo siento cuando la conversación está en lo más interesante, que es la hora. Pero es que es la hora. ¿Es la hora? Mañana se puede empezar la clase, en donde la dejamos ahora. Oye, está bien. Hablando de lo decepcionantes que son los tíos. Ay, qué bien, ay, qué bonito. Ahí empezaremos, ¿eh? Venga, ya está. Ay, desde luego estas clases de salsas, eso. Es que yo no creo que las den en ningún sitio de Madrid, ¿eh? Pues estoy para anunciarme en la tele y todo, fíjate, no te digo más. Pues hala, a recoger todo el que la clase ha terminado, venga. Son las clases más completas que las de mi vida, Gloria. ¿Qué? Las hubiera pillado 10 años antes. Y yo también. Gracias, Gloria. Nada, hombre. Me voy a apuntar a las de tango también. Ay, por Dios, tú eres como Alba, pero no, hombre, no puedo permitirlo. Porque tú vives de tu sueldo y te vas a quedar sin un duro y no quiero apuntándote a tantas clases. No quiero. No me importa, Gloria. ¿Pero por qué? Son los mejores momentos de mi vida. Además, hoy he cogido vacaciones y van a ser las mejores. Hasta
la clase de expresión. Adiós. Bueno, hasta luego, adiós. Adiós. Hasta luego, adiós. Maestra. Adiós. Y mira, mira con qué energía me voy de la clase. ¡Cuerpo! ¡Ella va! ¡Vamos, qué arte! ¿Qué decías, bueno, de Raquel, que nos sorprende algún día? Vamos, que si nos va a sorprender, te lo digo yo. La veo yo a ella como sí, muy lanzada, ¿no? Pues díselo a Lobo. ¿A Lobo, eh? Hombre, le está persiguiendo por todos los pasillos. Y no te vayas a creer. ¿Qué me dices? Que le hace ascos, ¿eh? Pero, ¿ah, no? ¡Qué barbaridad! Mira. Pues, chica, entonces debe ser verdad lo de que siempre falta un roto para un descosido. Hombre. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, me voy a ver cómo va la comida. Desde luego, hija mía, soy la leche, amiga. Tan pronto me bailo unas sevillanas, un tango, como interpreto, como hago de psicóloga y encima hasta sé de cocina. Ah, ¿y qué hago yo soltera aún? Digo yo. A mí me gustaría saber qué hago yo de soltera todavía. ¿Y sin abuela que está ella? Mira. Hija de mi vida, deja ya, por favor. Deja ya de llorar, que así no me inspiro, así no puedo cocinar. Y no puedo evitarlo, anciana señora. Morita muy desgraciada. ¿Por qué no dejas que pase un tiempo, mujer? Y luego hablas claramente con tu familia, mujer. Ay, por Dios. No, anciana señora. Fátima obedece a familia, siempre he obedecido y tradición manda mucho. ¡Ay, qué bien huele! ¿Pero qué estáis haciendo? Pues ya ves, hija mía, estoy haciendo patatas rellenas. ¡Ay, qué momento de sofrito! Porque la verdad es que no sé de qué voy a rellenar las patatas. ¿Por qué? No hay carne, no hay pescado. Como no la rellenemos de humo, y aquí la gallina solo llora y no quiere bajar a la compra. ¡Ala! ¿Pero qué te pasa, Fátima? ¿Estás enferma? No, estoy llorando. Bueno, ya, pero llorará por algo. No, es que yo no puedo bajar a comprar, llorar y comprar, malo para armonía. No estoy llorando, no puedo. Bueno, ¿y se puede saber por qué llorar? Sí, porque ha recibido una carta de su familia. ¡Cállate! ¡Ay, qué loba! ¡Ay, la tía! Es mi carta, mi vida, mi familia y además mi escena. Deja que yo hable, que anciana señora siempre quiere ser protagonista. ¿Eh? Uy, lo que está llamado. ¿Protagonista? Puta, no sé qué. No, eso de gruñista. Protagonista, protagonista te ha llamado. Bueno, cuéntame, para las noticias. ¿Alguien enfermo, la familia? No. ¿Tenéis los camellos locos como nosotras las vacas o cómo no? No, tampoco. No. No, bueno. Peor. Peor. Mucho peor. Peor. Mucho peor. Ay, hermano ha escrito. Sí. Diciendo que ya han dado mi mano, amigo y vecino de familia. Oh, por Dios, ¿pero cómo van a dar tu mano si no tienes novio? Ay, por eso, ha pesado mucho en decisión de amigo y vecino de familia. ¿Ah, sí? Sí, que Fátima es virgen y no conoce todavía a Viarón. Fíjate, pobrecita. Lo que quiere decir que hace rato es que la han vendido. Es una cosa muy normal en su tierra. Dicen, mira, yo te doy mi hija segunda y tú me das un camello y cuatro cabras. Con una cabra como esta, me imagino... Pero bueno, ¿y por eso estás llorando? Sí. ¿Dónde eres tonta, mujer? Por Dios, nada, venga. Ahora mismo les ponemos un telegrama, ¿eh? Morita no está en venta. Stop. Meteros novio donde os quepa. Stop. Y camello también. Stop. ¿Cómo se ve que joven señora no conoce costumbre árabe? No, no, si mi hermano dice que yo casa, como Morita no tiene padre, pues Morita casa. Pero aunque Morita no quiera. Aunque Morita no quiera. Ah, chica, pues no entiendo, ¿eh? Pero yo... entonces, ¿qué pasa? ¿Te piensas casar? ¡Ay! Pero solo por respeto a tus hermanos. ¡Ay, por Dios! Sin conocer a tu marido ni nada. Y nos vas a dejar... Ese grave problema de Morita. Ay, porque Morita no quiere casar con un hombre que no conoce. Claro. Ay, ese grave problema, sí, porque Morita quiere ser fiel a tradición. Pero también conoce a pobre familia cristiana loca. Y que mi familia, yo quiero mucho familia, comprende usted ahora, lío, todo está jodido para Morita. Comprende ahora lágrima de Morita. Pobrecita mía, claro que te entiendo y te comprendo y de todo, por Dios. La razón luchando con la tradición a brazo partido, qué barbaridad. Tú deberías elegir tu destino libremente, sin presiones, hombre, por Dios. ¿Y cómo es el novio que te han buscado? ¿Está bueno? ¡No burles de pobre Morita, anciana señora! ¡Uy, mira! ¡Que te enseñan! ¡Ay, enseñar! ¡Se burla de pobre madre! ¡Madre, madre! Bueno... ¡Madre
madre, por favor. Yo enseño foto. Pero no ría, joven señora, ¿eh? Madre, por Dios, que te meas. Que si joven señora se ríe. No. Morita, llora más fuerte, ¿eh? Que no, no llores, no, hombre, no. Me voy a reír yo, hombre. ¡Trae! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Tienen tus hermanos, hija mía, por Dios. ¿Pero qué les has hecho tú a tus hermanos? Por Dios, pero si es mayor hasta para mi madre. No. Hay que ver las coletitas que lleva el tío aquí. No, no es muy mayor. ¿No es muy mayor? No, solo tiene 50 años. Sí, lo que pasa es que parece mayor porque como no tiene dientes... Pero es hombre bueno, ¿eh? Sí, es viudo. Es viudo. Dos veces. Sí. 12 hijos. Oh, qué arte, qué gracia. Y, pero tiene gran rebaño de cordiero. De cordiero. Sí, tiene más de 1000 cabezas de cordiero. Ya, menos mal que sí, no tiene 1000 cabezas. Pero hombre bueno, nunca pega a mujeres. Su mujer ha muerto de muerte natural. De verle, al verle, a ver. ¡Ay! Señora ríe. Qué mujer, por Dios, es que es tremendo. Es que es un trago el tío, de verdad, ¿eh? Por Dios. ¿Tiene diente bonito? ¿Dos dientes? No tiene. Por Dios, toda la vida soñando tú con este momento. Y cuando te llega por fin, fíjate el tío aquí. Y parece que lleva un pasacintas en los dientes. ¡Ay, ay, ay! Y seguro que es calvo, porque aquí, debajo del turbante, se le ve. ¡Qué barbaridad! Sí, es calvo. Es calvo también, ¿verdad? Y cojo. ¡Ay! Es cojo de pierna derecha porque tuvo accidente de camello cuando era joven. Perdona. Sí, pero es hombre muy culto, ¿eh? Es culto. Sí, ha estudiado en Rabat. En Rabat. Ingeniero agrícola, es muy moderno. Muy moderno, pues se podía haber puesto el comedor porque lo tiene. Ay, bueno, no se lo enseño a ustedes porque se pueden mear. No. Se ríe también. ¡No! ¡Pobre Morita! Mira, mira, Fátima, yo no puedo influirte en algo tan importante, de verdad, ¿eh? Sí. Pero yo creo que debías negarte, hija mía, de verdad, ¿eh? Tanto tiempo, aunque te caiga encima toda la maldición familiar, de verdad, es mucho mejor que no que te caiga esto encima, porque... Hombre, tiene que caer encima. Es que yo, claro, a ver, es que yo no te veo con el de la foto aquí diciendo... No. Qué pena me das, hija, qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Morita asustada. Ay, qué lástima. Muy asustada. Mira, yo estoy toda la mañana diciéndole no lo me mismo extraña. Que tú, pero... Usted no entiende, joven señora. Dentro de Morita hay dos Moritas discutiendo. Una Morita quiere ser fiel a tradición y la otra Morita quiere decidir por ella misma. Sí, claro. Ala se va a enfadar con Morita. ¿Quién se va a enfadar? ¿Ala? Después de ver esto, Ala se va a enfadar. ¿Qué va, por Dios? Morita, gran lío en cabeza de más de pañuelo. No sí, no me extraña, hacer. Claro. Pero es que con este hombre, en vez de sentir algo... Porque parece un poco fuerte, debes de tener unas pesadillas tremendas con esto, ¿eh? Con esto al lado no sientes nada, sientes pesadillas. Ay, qué pena, qué lástima. Y desayunar con esto todos los días y acostarte con esto. Yo te entiendo, Fátima, venga, las costumbres, la religión, la tradición, la familia... Venga, tranquila, todo eso pesa mucho, pero esto debe pesar mucho más. Anda, ve a tu cuarto... Y duerme un ratito, te relajas, te das un buen baño de espuma, lo piensas bien, luego te llamamos... Toma, toma, hija, toma, guárdatelo en el corazón.
y después de comer ya me dirás cómo estás más tranquilo, lo tienes más claro y nos dices lo que has decidido con eso. Gracias, oye, joven señor. Ya sabes que tomes la decisión que tomes, estaremos a tu lado, ¿eh? Ah. Te apoyaremos en lo que podamos. Gracias. ¿Eh? Joven señora, es buena con Morita Torpe, claro, que no sabe tomar decisión. Hasta la tarde, Leo. Hola. ¿Le ocurre algo? ¿Se encuentra mal? ¿Puedo ayudarla, Leo? No se preocupe, es que me ha dado un mareillo. Estaba colocando esos anuncios ahí, al levantar la cabeza, pues me ha dado un mareillo. Pero no es nada, no se preocupe. Pero ¿cómo no voy a preocuparme? Si antes se ha quejado usted en la clase de que le dolía la muñeca, ahora me la encuentro así. Tiene usted la cara malucha, muy pálida. Sí. Déjeme. Estos anuncios son para colgarlos ahí. Yo sí, se lo pongo. Pero no se preocupe, no lo haga, pero si hay tiempo, nada, bueno. No se preocupe, si a mí no me cuesta esto ningún esfuerzo. ¿Quiere usted que vaya a por un vasito de agua mientras? No, por favor, sí, ya estoy mucho mejor, ¿no? Sí, es que esos mareillos en mí son frecuentes a esta hora. Es que cuando llega la hora de la comida, algo dentro de mí se revela y me da un mareillo. Ya, pero ¿es que no va usted a comer nunca? No, al mediodía, casi nunca voy. No, me tomo una chocolatina o un batido de dieta y así aguanto hasta la noche. Pero ¿por qué hace usted esas locuras, Leo? Pues para no convertirme en una foca y que me tengan que echar una sardina cuando quieran que toque el piano. Bueno. Permíteme usted que le diga que es usted un poquito tonta. Con su permiso, me siento así. Usted no tiene por qué hacer esas dietas. Tiene usted una figura estupenda, preciosa y además muy compensada, sí, y una gran agilidad. Sí. Eso de las dietas son tonterías que no tienen por qué esclavizarla a usted, Leo. Mire usted, es que si una servidora no se esclaviza con esas dietas, una servidora no pasa por esa puerta en un mes. Bueno, tontería, repito. Usted tiene que comer de una manera normal, hacer un poquito de dieta y algo de ejercicio y nada más. Es usted una señora preciosa. Y como mujer es usted elegante, sencilla, distinguida. Oh. ¿Cuántas chicas jóvenes quisieran tener esa cabeza y ese talento suyo, hombre? Ay, desde luego, don Jacinto. Es que va a conseguir que me ruborice. Bueno, y eso no me pasaba a mí desde hace... Bueno, quitando los sofocos, que eso es una cosa propia de mi edad. Vamos, es que yo no me ruborizo desde hace por lo menos 15 años. Bueno. Mire, Leo, le propongo una cosa. ¿Por qué no coge usted su bolso y nos vamos a la tabernilla de ahí atrás? Que precisamente hoy dan un besugo a la bilbaína que quita el sentido. Y es una dieta baja en calorías. ¿Besugo? Sí. ¿A la bilbaína? Uh-huh. Con sus ajitos y todo. Sí. Ay, don Jacinto, no me tiente usted, no sea malo. Pues mire, de postre dan unas fresas. ¿Fresas? Con zumo de limón muy frío. ¿Con zumo de limón? Y eso tampoco engorda. Claro que lo único malo es que tenga usted este comensal enfrente, este carcamal. ¿Y eso es malo? Vamos, eso será un honor para mí. Vamos, que yo hace que no salgo con un caballero desde hace... Ya está usted pensando en las cifras. Cifras de peso, cifras de dinero, cifras de cifras. Eso son tonterías. Hay unas palabras muchísimo más bonitas que las cifras. Por ejemplo, amistad, charla y otra muy, muy maravillosa, y es compañía. Y todo eso se logra en una buena comida entre dos viejos amigos. Claro que el viejo en este caso sería yo. Vamos que... Yo tengo la manía de las cifras, pero usted tiene la manía de que es viejo. Y bueno, yo no salgo con viejos. ¿Vale? Usted, voy a coger mi bolso y voy a salir con un estupendo caballero a degustar un maravilloso besugo a la espalda. Un momento. Bueno. ya estoy lista. Vamos, Jacín. Vamos, Leo. Vamos. Ay, qué ilusión. Hola.
Hola, Lobo, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal? No. Me ha extrañado mucho que no quisieras comer hoy, fíjate. Mi madre ha hecho unas patatas con mejillones que estaban buenísimas. Mejillones en lata, fíjate. No, sí, estoy bien, pero es que no tenía mucha hambre. Y aquí estoy con mi cafetito, sentando el estómago. Lobo, sin apetito. Ay, malo, 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 malo. Algo te pasa, algo te pasa. No. ¿Puedo ayudarte? ¿De verdad? Oye, ya sabes que puedes hablarme con toda la confianza del mundo. Ya. Vamos, como si fuera tu madre la de esto. De Vilanova. Hombre, para eso te he adoptado yo. A ver, ¿qué pasa? Mal de amores, ¿no? Ah, ya está. La chica con la que saliste la otra noche fue culpable, ¿no? Joder, doña Leche. ¿Tiene usted un ojo que es la gloria? Hombre. Parece que le hace una radiografía a mi cerebro cada vez que me ve. Pero hijo, si es que hacerte una radiografía en tu cerebro es muy fácil. A ver. Ya. Venga, además en la experiencia, tú ten en cuenta que yo tengo un hijo, ¿comprendes? Un hijo más o menos de tu edad. Y él más o menos pues me ha contado cómo son los tíos. Ahora, si quieres contarme tú lo que te pasa, oye, a lo mejor puedo ayudarte, ¿eh? Sí, ya lo sé, sí, siempre puedo contar con usted, pues pero... ya está. El problema es que... ¿qué? No sé qué me pasa. Anda. Pues sí que lo tienes difícil, ¿eh? No. ¿Sigues saliendo con la chica esa? No, no, no. Ah, con esa salí solo una noche y nada, nada más. ¿No? Vaya desastre, doña Gloria. Pero, oye, déjame de llamar ya a doña Gloria, jolines. O doña Leches, ¿cómo me llamas? Déjame, déjame en paz. Llámame la... Gloria solo, ya está, Gloria. Gloria, pero es que me da corte. Pues llamarla. No te dé corte, venga, Gloria. Gloria, bueno, pues, Glory, ¿puedo llamarla Glory? Glory, más bonito. Vale, pues... suena más, es más cariñoso, sí, Glory. Pues mira, Glory. Resulta que la chica aquella me ignoró toda la noche. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Por lo visto era un antiguo ligue de Alberto y decía que no me parecía en nada él. Se tiró toda la noche dándome la vara. Hasta se reía de mí. Hombre, eso ya no Hombre, está bien. Y uno también tiene su corazoncito, ¿no? Claro. Vamos, ya sé que no soy tan brillante como Alberto. No. No, ni tan guaperas. No. Tampoco. Y que tampoco tengo su labia, por ejemplo. No. O su cerebro privilegiado. Que no es porque usted esté aquí, ¿eh? Pero tiene su hijo un coco que ya me lo podía prestar un rato. ¡Vamos! Pero yo también tengo mi cosita aquí dentro. Será una mierdecilla lo que tengas ahí dentro, pero vamos. Una cosita. Ya, me imagino, ya, ya. Sí, ande, ande. Bueno, y digo yo, ¿y cómo vas a dejar tú a nadie que te así te agobie y te haga... ay, 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 no, de eso nada. Vamos, si esa tía no te hacía caso, hiciste muy bien en dejarla, pero muy bien, hombre. No, si no me dio tiempo a dejarla, me dejó ella. Ah, te dejó ella. Sí, apareció un tal Gonzalo, muy sexy, muy cabrito él, y se enrolló con ella. ¿Sí? Me dejó más tirado que una colilla, Glory. Vete, no dejes que eso te hunda, al contrario, hombre, no, nada, sí. Eso te tiene que dar más fuerza para decir, venga, no, ya, si yo no me dejo hundir, pero ¿ah, no? Todo esto me ha hecho pensar. Que me digas que tú piensas. Sí, señora. Ay, 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 de verdad estás enfermo. Me ha costado, pero he pensado. Has pensado, sí. Y me he dado cuenta ¿qué? De lo cojonudo que tiene que ser el sentirse querido por una tía. Como, como le pasa, por ejemplo, a Damián con Jean. Has visto. Que se le nota que tiene un cuelgue con ella que te cagas. Sí, sí. ¡Ay, qué gráfico eres, hijo! ¡Por Dios! Bueno. Desde luego. Sí, sí, sentirse querido es lo más maravilloso que hay, de verdad. Fíjate, te voy a contar algo que no le he contado a nadie en la vida, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? ¡A nadie! ¿A nadie? A nadie. ¿Me va a hacer una circuncisión de esas a mí solo? Una confesión. Una confesión. Animal, ¿no? Uy, de verdad, es que cacho carne con ojos. Anda, cállate. A ver, cállate. Cuénteme. Date quieto y cállate. ¿Te lo cuento o no? Cuénteme, cuénteme. Pues ya está. Mira, yo solo fui muy querida... 3 años en toda mi vida. Y aún no se me ha olvidado. Pues eso es lo que yo quiero. Que me quieran por como soy y no por mi físico. Eso es. Joder, y te has quedado tan a gusto. Y tan a gusto. Claro, y si algún día tengo un rollo con una tía en la cama, pues quiero que haya algo especial entre nosotros. Me da el ataque de risa como antes. ¿Por qué se ríe? No, pues nada. Que no, que sí, que yo lo entiendo. Que eres un tío estupendo, Lobo, jolines. Sí. Claro, hombre, claro, porque hay que reconocer que eres raro. Sí. Porque eres raro, ¿no? Y un poco. Pero eres un tío estupendo, Lobo, de verdad. Oiga, Glory. Y ya que estamos. Dime. ¿Le puedo preguntar otra cosilla? Bueno, hombre, tampoco te pases, ¿te crees que yo estoy aquí para...? Pero bueno, venga, va, a ver, tú dirás, venga. ¿Cree usted que es posible sentirse atraído por alguien con una edad muy superior a la tuya? ¿Estás enamorado de mí? Hombre, no, usted es como mi madre, hombre, no, no. Bueno, eso... No. No, hombre, no, lo decía de broma, no. Vamos a ver, claro que es posible, hombre, la edad no tiene importancia para el amor. ¿Qué importa la edad para el amor, hombre? Hombre, otra cosa es que no sea recomendable porque se lleva unos chascos, ya, imagínate. No, sí, yo sé que eso nos puede traer problemas, ¿no? Claro. Pero también tiene que ser bonito vivir eso. Pues sí. Si se pone uno a buscar a su contraria, que tenga tu misma edad, que sea guapísima, que tenga dinero y que te convenga, pues eso es ponerle vallas al amor, ¿a que sí? Sí, claro que sí, no, eso es muy difícil, la verdad.
Bueno, bueno, te dejo porque sabes qué te pasa, para que no me preguntes más cosas. Póntela al hombro, a ver si puedes, se anda. ¿Se va a romper usted? No, 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 sí, eso es muy fácil. Yo tengo que hacer una clase de interpretación ahora, ¿eh? Ah, vaya, vaya. Vale, bueno. ¿Tú ya has terminado de ayudar a mi madre con el claqué? Yo sí, pero vamos, los ¿qué? Alumnos que se apuntan no duran poquísimo. ¿Por qué? Porque su madre es muy burra dando las clases y los destroza. Bueno, perdone que le diga que su madre es burra, pero es que es burrísima, ¿eh? No, no, sí, sí, no te preocupes, sí sé cómo ya conoce ya a mi madre. Ya, ya. La conozco muy bien. Bueno, pero por lo menos, mira, da clases de claqué y que es a lo que menos gente se apunta y así me estropea menos el negocio, ¿comprendes? Ya, usted claro. No, pero a mí me tiene a dos velas. A ver si hay suerte y Alberto me enseña algo de tango, que eso sí que trae alumnos. Glory, ¿qué? ¿Quién me iba a decir a mí hace unos meses que me iba a ganar la vida de profesor de baile? Nadie. Nadie, ¿no? Nadie lo diría, ni yo misma. Me lo puedo creer, hijo mío. Pero ya ves, así es la vida, hija mío. Como dice la canción, sorpresas te dan la vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida. Muy bien, Malita, muy bien, ¿no? Me tienes para adentro, sí, muy bien. Vamos a ver, don Jacinto, usted... Venga, Raquel, venga. Muy bien, Valentín, muy bien. ¡Ay! Ahora sí que me estás usando el diafragma y no la barriguilla. Muy bien, qué bien, ¿eh? Me ha costado, pero lo voy consiguiendo. Muy bien, estupendo, estupendo. A que notáis que tenéis más fuelle, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Raquel, tú, venga, haz una inspiración, ¿eh? Y recítanos algo sin coger aire, o sea, con lo que te hayas cogido ya dentro, hazlo así... Y largas lo que se te ocurra. ¿Y qué digo? Pues yo qué sé, una poesía, el Padre Nuestro, lo que se te ocurra. Pero solamente con el aire que hayas cogido, retenido, nada más. Voy. Venga. Tomo aire. Ahí va eso. Con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuelo, menero, verga, entiendo que el pirata le llama por su brazo. ¡Bien! ¡Bien! Pero oye, te ha quedado precioso el poema, qué bonito, ¿verdad? Sí. Parecía una corsaria auténtica recitándolo, qué bien. Pues fíjate que era un poema que me recitaba mi madre cuando era pequeña. Fíjate. Y todavía me acuerdo. Pues ya sabéis cómo retener el aire, por lo menos, ¿no? ¿Eh? Bueno, y ahora pasemos a los ejercicios prácticos. ¿A quién le toca hoy? A servidora. A servidora. Sí, con don Jacin. Pero como ha llegado tarde, no he podido prepararlo antes de empezar las clases. ¿Sabes? Que ha llegado tarde, ¿eh? Bueno, perdonen, es que en el restaurante, como han tardado un poquito de más en servirnos, pues hemos llegado. No, no, es que la culpa ha sido mía, porque es que me empeñé en que nos tomáramos un heladito. ¿Qué han estado ustedes comiendo? Debió ser una comida estupenda, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! No paráis de reíros. Mira ella. No sabes cómo es en la intimidad. Es un demonio, tiene una gracia. Demonio, ya no le duele nada, vaya. Bueno, pues qué calladito lo tenía don Jacinto. Y, oiga, digo yo, ¿y nos habrá enfadado la del caniche, la del pilulchi? O el mismo caniche, igual el caniche ha cogido celos. Uy, los animales ¿sí? son para esas cosas, bueno, muy no, suyos. No creo yo que Pulguín, no creo. Ah, Pulguín se llama. Bueno, y que cariñosamente sí. No, porque nuestra relación es muy abierta, ¿eh? La de usted y la de esa señora del sí, perro. Sí, doña Adela. Ya, porque doña ella respeta que yo salga con mis amistades. Eso lo dijo. Que tú puedes salir con quien quieras y yo también. Pues puedo muy bien, salir. Ahora ya. No lo cuente más. A ver, bueno, venga. ¿Hacemos mi escena o no hacemos mi escena? Claro que sí, yo estoy dispuesto a hacerla, Balita. Voy a poner toda la atención que pueda. Hágalo bien. Venga, ¿y de qué va el asunto? Es una escena de improvisación. Pero esta vez me he estudiado el texto. El texto. Es con X, Balita, de verdad. Yo no he visto a nadie que coloque las X peor que tú. Es que no las colocas, las tiras. ¡Hala! Venga, a ver. Pues yo soy... Las desparramas en lugar de colocar las X en donde tiene que colocar las X. No las coloca nunca donde las tiene que colocar. Porque si las colocara donde las tiene que colocar, no tendríamos este problema que tenemos con las X. Porque hay que ver, oye, la X. Entonces, venga, a ver. Va, a ver qué hacéis. Pues yo soy el pretendiente, y ella es la heredera. Usted conoce muy bien la película, ¿verdad, Gloria? Yo no me voy a conocer yo la película, yo me conozco todo, sino cómo voy a dar clases. Claro. Vamos, por Dios, era una joven, me acuerdo, que no era muy agraciada, era así como... Pues casi como... Bueno, no voy a decir que... Era, ¿no? Sí. No era muy agraciada. Y tiene un pretendiente que la amaba por su dinero, como casi siempre, ¿no? Y claro, y quedan citados para fugarse. Pero entonces resulta que el padre, pues la deshereda. Te voy a contar a usted, que parece que tiene mucho interés. Entonces, la deshereda, ¿sabe? Y la abandona. No sé si le sonará esto de algo. Y entonces la abandona el novio. Y luego, cuando pasan los años, ¿qué pasa? Pues que el padre muere y entonces es heredera de verdad.
Y entonces ella se venga y le llama. Ven, ven, ven. Para que se fuguen juntos, ¿no? Y le llama. Y miren lo que pasa. A ver. Bueno. Y es ella la que no acude a la cita, o sea que... Sí. A ver, uy, lo que lloré yo viendo esa peli, bueno, vale. bueno. Bueno, pues yo he preparado una fantasía, fantasía sobre esa historia. Sobre esa historia. Escrita por mí misma. Oh, ¿cómo será? Es cuando ella le da con la puerta en las narices al novio, y el novio es Don Hacin. Esto, sí. Qué bien. Sí. Pues ala, vamos a ver. ¿Preparado, a ver Don Hacin? Sí, preparado. Venga, pues bueno, ala. Pues yo estaba aquí bordando con el bastidors. Bastidor, no bastidos. Bastidos, bastidor. Bueno, con el bastidor, ay, pero no me interrumpas, hija. Cariño, porque siempre pierdo los concretos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para corregirte? Sí, mi amor, pero pues está, siempre venga. Pierdo los concretos, venga, cariño. Los concretos, sí, venga, las concretas. Venga, venga, vale. Por Dios. Momento. Ah, perdón. Pero si no has cogido el bastidor. Coge el bastidor. Venga, coge el bastidor. Coges el bastidor. Bastidor. Mira, el bastidor. Ya como en hebra hoy la tía. Muy bien. Ya, ya, ya. Ya. Venga, venga. ¡Oh! ¡Es él! ¡Por fin podré vengarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, malvado! ¡Que me dejaste estirada y solterita! ¡Y todo el barrio se rió de mí! ¡Ah! ¡Oh, malvado! ¡Ahora! ¡Ahora te vas a enterar lo que es quedarse toda la noche esperando! ¡Llama, llama, llama! ¡Que se va a enterar todo el bloque que te has quedado tirado! ¡El bloque, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! Ay, de verdad, ¿eh? Que por muy guapo que fueras, no me iba a arrastrar detrás de ti como si fuera una perra. Anda, ahí te quedas. Más quisieras tú, vas dao. Sí, 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 llama, llama, llama. Que esta Carolín se queda vistiendo santos antes que desnudarte a ti, cerdo. Ay, y ahora es cuando yo me levantaba. Ah, te levantabas, ¿sabes? Tú. Sí, sí. Después de dar la última puntada al bordado. Pues ala, dala. Ala, muy bien. Ay, qué desnudito, el bastidor. Yo me cogía del miriñaques. Ah, te cogía el miriñaque. Y me retiraba a mis habitaciones muy digna mientras le oía gritar. E iba apagando los candelabros todos. Había. Bueno, ahora yo entro y pongo la cara de este lado, porque si pongo la cara para allá afuera, no me ven ustedes como interpreto. Tampoco importaba, claro. Pero bueno. Bueno, pero hay que hacerlo. A ver. ¡Carolín! ¡Abre! ¡Soy yo, tu Richard! ¡Carolín, nos espera un mundo nuevo! ¡Abre! ¡Abre a tu Richard, Carolín! ¡Carolín! ¡Pero Carolín, ábreme! ¡Eres mía! ¡Mía! ¡Soy yo, tu Richard, cariño! ¡Cariño, Carolín! ¡Ábreme! ¡Ábreme, Carolín! ¡Eres mía! ¡No me puedes dejar aquí toda la noche como un perro! ¡Ábreme! ¡Nos espera el futuro! ¡Carolín! 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 Muy bien. Oye, muy sentidos los dos, ¿eh? A veces están muy sentidos, muy bien. Muy orgánico, Don Jacinto, muy bien. A pesar de estar ahí haciendo aún la digestión del besuguito. Han dicho besuguito que han comido, ¿no? Bueno, pues solo tengo que poner una pega al texto. La heredera era millonaria y vivía en una mansión, no en un bloque, querido. Digo, querida. Y además vivía en un barrio residencial. En una barriada donde todos los vecinos se enteraban de todo lo que él pasaba. ¿Comprendes? Pero bueno, me ha gustado mucho. Habéis estado muy bien, de verdad, ¿eh? Y tú has estado vengativa, muy femenina, ¿verdad? ¿Hay que ha estado bien? Has estado genial, de verdad. Vamos, yo que no conocía la peli, pienso buscarla. Saludo muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La peli. Vamos, que no la conocía. La pienso buscar en todos los videoclubs, ¿no? De lo bonita que ha sido la escena, ¿no? Hombre, no la conocía. Dios, preciosa. Bueno, Gloria, pues ahora ha llegado el momento de nuestra escena. Ay, sí. Y ya estoy temblando. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No tienes por qué. Mira, yo te busco a ti un poli así para que un poli que sea duro para que te acostumbres a que en la vida hay que ser también duro en determinados momentos. Venga, vamos a hacer nuestra escena. Ya verás lo bien que te sale. Si esto es nada más que empezar y rascar, todo es empezar. Trae la silla. Vale. Este es el banco, ¿eh? Este es el banco y ya está. Espera, vamos a ver. Thank you.
¿Ves cómo lo has hecho, Valentín? Si no pasa nada, lo has hecho, un policía malo y te ha salido muy bien. Hombre, hasta que pueda hacer el personaje de Otelo me falta, pero bueno, lo voy a conseguir seguro. No te preocupes, que puedes hacer todo lo que te propongas, ya lo verás. Sí. Y si necesitas un cuello, aquí tienes para hacer de Desdémona yo. ¡Ay, qué bien! ¡La hora! ¿Ya? Ha terminado la clase. Vaya, y quiero recordaros que hoy es día de pago, ¿eh? O sea, que dentro de 10 minutos estoy en el despacho. Bueno, pues hala. Adiós. Qué feliz soy, Gloria. ¿Sí? Qué alegro. Oye, hasta luego. ¿Cuándo repetimos? Lo de salir juntas. Ay, hija, me lo pasé como nunca me lo he pasado. Calla, que yo también me lo pasé cualquier día de esto. Pero mira, yo me lo pasé también de verdad de cine, ¿eh? De lujo. Porque mira, después de ver la cara que se le quedó al tío aquel, todo ñío, que iba redeñido el tío, hay que ver la cara que puso. Bueno, bueno, bueno. Hoy tengo otra cita, ¿sabes? Ay, ¿qué me dices? Sí. No quería quedar, porque estoy muy desilusionada con los tíos. Ay, me salen unos novios de verdad. Es que la agencia me manda unos tíos muy raros. Pero, ¿sabes qué pasa? Que me han insistido mucho en el de esta noche. Me han dicho que es un tío muy legal y muy sincero, muy elegante y muy bien. Y no sé. Bueno, total, pues mira, pues he quedado. Al final, mira, me va a llevar a un restaurante buenísimo, me han dicho, buenísimo. Pues mira, por lo menos ceno gratis y a cambio de aire, ¿sabes? Ay, pues te deseo la mayor de las suertes, mi vida, porque lo mereces. Gracias. Yo ahora me voy a ver a mi médico, que he quedado, sí, con él, porque a lo mejor antes de un mes me opera. ¿Ya? Ay, estoy de ilusionada. Ay, ¿cómo me ves? ¿Me encuentras diferente? Estás buenísima, de verdad. Sí. Si es que además cada día eres más femenina. Y más, yo me acuerdo del primer día que viniste, ¿te acuerdas cómo haciendo el desfile con los tacones? Que casi te matas. Pues ahora estás estupenda. Y además, ni te escoñas ni nada, estás estupenda. El único problema sigue siendo mi voz. ¿La voz? Sí, porque como tengo esta voz tan grave y tan fuerte, y se me nota enseguida. Ah, pero tú, bueno, no, es un problema que no puedo solucionar. Que sí, todo se arregla. Ten un poco de paciencia. Tú te tomas una tortilla de hormonas y ya está. Ya verás cómo se te aclara, claro. Bueno, cariño, me voy a echar unos polvos porque he quedado, ¿vale? ¿Qué te vas a qué? A echar unos polvos porque he quedado. ¿Qué susto me has dado? Ay, mi vida. Pásatelo muy bien, cariño mío. Dale, cielo. Ay. Cuerpo, guapa, adiós, buena mujer. Sí, adiós, guapa. Qué cuerpazo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal? Oye, Gloria, que me voy a cobrar. Pues ¿puedes hacer un favor? Llévame un frasco de gel a la ducha de señoras. ¿No puedes tú? No, es que tengo que ir a cobrar los recibos que los alumnos me están esperando. Ah, bueno, vale. Ah, oye, pero tú y yo tenemos mucho de qué hablar, amiga mía, ¿eh? Ya me contarás cómo ha sido eso de ir a comer con don Jacinto, porque has ido a comer con don Jacinto, ¿no? Sí, bueno, pues mira, ha sido pura casualidad. ¿Ah, sí? No sabes lo bien que le he pasado. Bueno, hacía tiempo que no me divertía tanto. ¿Qué le dices? Es un hombre encantador. Nada. Y además habla tan bien. ¡Ay! Hija mía, ¿cómo has cambiado? Pues hace unos meses no pensabas lo mismo. Bueno. Te parecía un viejo antiguo y cursi. Bueno, pues mira, rectificar es de sabios. Pues ahora, la verdad es que me parece un hombre muy sensible. Y no tan viejo, ¿eh? Ah, no. Oye, en peores garitas he hecho guardia, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Porque tienes un pasado de jubilados que... ya. Bueno, ¿y qué? Y dime una cosa, ¿vas a seguir saliendo con él o ha sido solo una cosa circunstancial? No, mira, pues ya que sé, ha sido una cosa estupenda que espero que se repita muy pronto. Anda, fíjate, que como hoy es día de cobro, a lo mejor mañana soy yo la que le invita a comer. ¡Hala!
Oye, que me voy a cobrar los recibos. Vale, oye, no se te olvide el gel, ¿eh? No, no, descuida. Ahí la tiene, ya no la duele nada. Ni muñeca, ni muñeco. Qué barbaridad, lo que hace tener un ligue, ¿eh? ¿Quién la habrá encontrado, don Jacinto, digo yo? Pues chica, aquí el caso es que todo el mundo encuentra a su pareja, menos yo. Hasta el lobo ha ligado. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque yo soy tan hija tuya como los demás, ¿no? Vamos, creo yo. A ver cuando te acuerdas de mí, hombre. Ya está bien, porfa. Échame una mano. Tampoco soy tan mayor, ni tan vieja, ni tan fea. Ya más he currado lo mío. Échame una mano, anda. Bueno, si puedes, si no, tienes otras cosas más importantes que hacer. Hola. Hola. Aquí está el sal de ducha. Me ha dicho Leo que se había terminado hoy. Yo ya me he duchado. Esto, Gloria, ¿te puedo preguntar algo? Claro. ¿Tienes tanta experiencia en todo? No. Venga, pregunta y si puedo contestarte, pues cuenta con la respuesta. Dime. Bueno, verás. Es que estoy empezando a interesarme por alguien. ¿Ah, sí? Sí. Pero me asusta un poco la diferencia de edad porque yo soy algo mayor que él. Bueno, si es solo algo mayor, pues no importa, ¿no? Bueno, algo. Está entre unos 20 años. ¿Cuántos? 20 años calculo. Ah, ya, o sea, andando. Sí, 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 está bien. Pero calculas, ¿no? Calculo, más o menos. A ojo, no, no. Sí. Pero claro, él tampoco me ha dicho nunca que le importe la edad. Es tan especial. Sí, sí. Además, yo creo que somos almas gemelas. Porque él tampoco es un hombre de gran belleza exterior. Exterior, claro. Sí. Es rarito, ¿no? Bueno, digamos que especial, como yo. ¿Qué opinas? Pues chica, yo creo que en estas cosas es mejor no opinar, ¿no? Si tú estás a gusto y él también, pues ala, ¿no? Oye, adelante, que son dos días, nada. A olvidarse de las diferencias de edad, nada más total, si es nada más que Hernando, pues... A ojo. A ojo, pues ¿qué más da? Hay que vivir, que son dos días. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a hacer caso. Y me marcho porque he quedado con él y no quiero hacerle esperar. Pues venga, sí, venga. Muchas gracias. Y diviértete, ¿eh? Ah. Adiós, ten cuidado. Creo que no hace falta ser muy lista. Quien la trae loca es nuestro lobo. Qué barbaridad. Dios los cría y ellos se juntan, ¿eh? Claro, son los dos tan especiales. Más que especiales, yo diría peculiares, ¿verdad? Son peculiares. Me gustan. ¿No? Pues sí, cariño, necesilla mía, que tú tienes razón. Que no es lo mismo celebrar una boda por la mañana... Que por la tarde parece que no te... Las de la mañana, desde luego, son una cajita. Mira, hombre. Si nos casamos por la mañana, con dar un aperitivo solucionado. Mm. En cambio, si nos casamos por la tarde, tenemos que dar una cena. Y eso es un pastón. Hija mía, podíamos casarte por la tarde y organizar una chocolatada con churros, ¿no? Hombre, te vistes de chulapa y decimos que queríamos hacer un homenaje a Madrid. Que para eso está bautizada en la paloma. Las tonterías, mamá. Hombre. Mira, lo mejor será que nos casemos por la mañana y que no invitemos a nadie. Ya está, hombre. No tenemos ese dinero, mamá. Si hace falta ese dinero, lo tendremos, ya está. Aquí está tu madre para sacarlo de donde sea, de donde no lo haya, caramba. Tú no te preocupes, mi vida, no te preocupes de nada. Jolines, eres mi única hija y no quiero que tu boda sea una porquería, ya está. Pues lo será. Porque no es solo el banquete, hija mía. Oh, es el traje de novia, el coche, tu traje de madrina, mi vestido de abuela de la novia. Son un montón de gastos y no hay forma de reducirlos. O se hace bien o no se hace, vamos. Es que lleva razón la abuela. Sí. No, pero eres un quiero y no puedo. No. ¿Puedo hablar? Pues claro que sí, hijo mío, hombre. Opina que para eso eres el novio. Ya te callarás cuando te cases. Pues creo que lo mejor es casarnos fuera de Madrid. Y fuera de mi pueblo también. Porque claro, yo el problema es que tengo que al ser de pueblo, tengo cantidad de invitados si queremos celebrarlo. O sea, que si lo celebramos, no puedo dejar a nadie sin invitar. Entonces digo yo, pues nos vamos, por ejemplo, Jenny y yo a Tenerife. ¿A Tenerife? Y venimos ya casados. Pues hijo. ¿Ya está? ¿Qué pero, es que yo quiero que venga mi madre, bueno, y mi hermano. ¿Eh? Y la abuela. No,
Bueno, y Leo y Fatima. Uh-huh. Vamos, es un día muy especial para mí. Yo quiero que estén todos ahí conmigo. Ah, ¿no? Además, les tenemos que pagar el viaje a ellos y a tus padres y a tus hermanos. Estamos en las mismas, metidos en gastos. Bueno, y digo yo, ¿por qué nos liáis? Ahora se lleva mucho eso del lío. Mira, el musculitos, deja la guardilla. Tu camita pequeñita la cambiamos por una grande y listo, os amontonáis y ni boda, ni banquete, ni gastos. Desde luego, madre, eres más burra a veces de verdad hoy. Ah, encima que soy moderna. ¿Moderna? Anda, vete y dile a otra abuela que quieres que tu nieta se líe con un gacho. Yo, sin embargo, fíjate. Ya, pero es que Ginny y yo nos queremos casar. ¿Eh? Y queremos ser un matrimonio, no un lío. ¿Te das cuenta? Yo quiero que mi niña lleve en su boda, pues el vestido blanco que yo no he podido llevar en la mía, ya está. Claro. Te casaste casi escondidas. Precisamente porque me casé así, pues no quiero que a ti te pase lo mismo, ya está. Yo sé lo importante que es ese día para una mujer. Ay, quiero que la boda de mi hija sea como debe de ser. Sencilla, pero que no le falte de nada, ¿eh? Su traje blanco, con cola, su velo tul ilusión, su ramo de flores, su padrino, que será tu padre, me imagino, con chaqué, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que ver a mi padre con chaqué. ¿Todavía no se ha quitado la boina? Pues hombre, habrá que verlo con la boina y el chaqué, pero en fin, estará guapísimo. Bueno, pues con la madrina, que seré yo, con mi Pamela o mi sombrero, horrible estaré, pero bueno, me da igual, no pararé de llorar, o sea que me da lo mismo. Y un coche estupendo en la puerta, y alfombra y flores en la iglesia, y alguien cantando el Ave María de Schubert, y los invitados irán, vamos, tirando arroz en la puerta. Ay, luego se te mete un arroz en un ojo y te hacen polvo, pero bueno. Tu sesión de fotos, la lista de regalos, ¿eh? Uh-huh. Y luego el banquete, que además es con tres platos, ¿eh? Nada de... Y champán. Hombre. Y tarta. Y un sable así de grande para partir la tarta esa, ¿no? Y luego el baile. Y además los vídeos, porque ahora se llevan vídeos, ¿no? Ya no... Y el viaje de novios, porque a ver... Yo creo que eso es una boda como Dios manda, ¿no? Y es la boda que tendrás, hija mía. No sé cómo, pero tú la vas a tener, ya está. Te lo promete tu madre, créeme a mí, hija mía. Vale, pues ya me dirás qué banco atracamos. ¿Qué banco atracamos, madre? Pues nada, ya está, pediré un crédito. Ahora tengo un negocio legal, porque esto ya está legalizado. Y además esto es un buen negocio, caramba. Ah, y además tengo algo ahorrado y las joyitas son pocas, pero bueno, no son muy buenas, pero las puedo vender. Tú no te preocupes, cariño mío, no te preocupes. Además yo estoy seguro de que mis padres nos van a ayudar. Hombre, claro. No somos ricos tampoco, porque el campo tampoco da para mucho, pero bueno. Este año ha habido buena cosecha y mi padre nos ayuda, seguro. Pues claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es limitar bien el número de invitados y ajustar bien los gastos. No bueno. Sé, si entre todos nos esforzamos un poco, pues a lo mejor hacemos una yo buena... Yo también lo creo, bueno. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy rica, y mi pensión es una caquita. Pero una cosa sí tengo, mi piso. Y si tu madre está dispuesta a continuar cargando conmigo hasta que me vaya al otro barrio, me quedaré aquí como inquilina, pero podemos vender el piso y lo que me den por él, te lo repartes con tu hermano y es la única herencia que puedo dejaros. Abuela, hombre, tienes la leche, abuela, gracias. Joder, a mí me he puesto la carne de gallina. Bueno, y a mí me han puesto los pelos de pollo, qué barbaridad. Bueno. De luego, madre, hija mía, ¿cómo eres? Ay, de verdad, cuando te sale el lado bueno es que te pasas tres pueblos, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, ay, de todas formas no te entusiasmes mucho porque mi piso no vale gran cosa. Es pequeño, húmedo... Ahora eso sí, es muy céntrico. A lo mejor sacáis un dinerillo. Lo importante para Alberti y para mí es el detalle tan bonito que has tenido. Hombre, un detalle bonito y hay que venderlo, se vende. Déjate de pomada. Pero ya que le falló su padre, no le va a fallar su abuela también. No, por supuesto. De momento no vendemos nada, ya está. ¿No? Dejadme a mí que haga yo mis gestiones en el banco y que me aconseje don Jacinto, ¿vale? Tú, Damián, hablas con tus padres, con el de la boina, y lo que nos dé el de la boina, lo que tengamos nosotras, las joyas de la abuela las empeñamos también, y bueno, pues cuando hagamos balance de lo que tenemos, pues ya nos ajustaremos a eso, ¿vale? Vale. ¿Os parece bien? Sí. Pues ya está. Mira, yo lo único que quiero es que la boda no se convierta en una pesadilla, mamá. Que no, por Dios, porque se va a convertir en una pesadilla. Pues por todos estos líos. No, líos, hija mía, esto hay que hablarlo, es normal. Mira, vamos, digo yo. Yo lo único que sé es que este loco maravilloso y yo vamos a casarnos, sea como sea. Y lo único que sé es que vamos a ser muy felices, ¿verdad? Yo ya lo soy. Mujer. ¿Me ves lo que me alegro de entrar por esa puerta para pedir trabajo? Y me recibiste con tanto cariño, Gloria, ¿te acuerdas? A mí tampoco se me olvidará nunca, hijo mío, te recibí con cara de boba. Diciendo, oh, qué cosa es esto tan hermosa, fíjate. Era el día de mi cumpleaños, que cumplía, bueno, cumplía no, ni nada. Y fíjate que lo que me mandaba Dios, pues era un yerno magnífico. Ya verás, como tú y yo nos encargamos de cargarnos el mito ese de que la suegra y el yerno que no se llevan bien y tal. Y bueno...
Todo depende cómo trates a la niña, ¿eh? Sí. Y a mi nieta. Bueno, exacto. Hombre, que me vais a asustar. No, tranquilo. Perro ladrador, poco mordedor. Sí. ¡Hoy! ¡Hoy, Fátima! Si yo te voy a conocer. De familia. Pero, Fátima. Pero, pareces una peruana triste, no te había conocido. Estás guapísima. A ver, siéntate que te veamos. Estás impresionante, Fátima. Pero bueno. Pero, ya no te llamaré más Garena. Fátima viene de poner telegrama a familia. Sí, Fátima ya ha tomado decisión. Familia, debes saber. Fátima no casa con viudo. No, no obedece a familia. Así que, Fátima, espera que Alá no se enfade demasiado y mande marido a Fátima pronto, pero marido que Fátima guste. Claro, porque no, Fátima sin es mujer, claro. Pero Fátima tiene el mismo derecho que hombre. Claro que eso sí. Eso ha aprendido Fátima viviendo aquí en casa de loca familia cristiana. Muy bien, Fátima. Bueno, no veas lo orgullosa que me siento de ti, Fátima, de verdad, ¿eh? Y por eso has cambiado tu ropa, claro. Sí. Claro, sí, porque si quiero ser mujer europea, tengo que vestir como mujer europea. Lo que no pasa es que no acostumbro a tener frío en piernas. Sí, pues ya verás la pasta que se te va en medias, hija mía, ya verás, ya. Bueno, estás preciosa, sí, Fátima. ¿Verdad? Y qué trenza más larga. ¿Viste? Mira. Sí, pero mañana voy a peluquería. Mucho pelo para llevar sin cubrir, ¿no, sí, señora? ¿Tú crees? Sí, mañana corto pelo. Pues, mujer, poco a poco. No se puede correr tanto, ¿no? Digo yo. ¿No? Tienes que ir aclimatándote poco a poco, porque así de repente te vas a cortar ahí la coleta, que parece la cola a un caballo, ¿verdad? Sí, ¿eh? Grande. ¿Vas a tener problemas con tu familia? Oh, sí, mucho. Pero a Fátima no importa, porque Fátima sabe que tiene apoyo de familia cristiana. Sí, eso es verdad. Ay, además, vivir sin problema no es vivir. Y claro. Fátima quiere vivir. Bueno, pues para celebrarlo voy a preparar ahora mismo un temoruno para todos, ¿eh? Ah, pues, vale, pero hecho por mí, ¿eh? Sí, a mí apetece mucho, pero por favor, señora, como ahora tengo que vestir de europea, no puedo engordar más, ¿eh? Ah. Ya ahora ajustada, sin azúcar, por favor. Yo un zumo de naranjas es posible, es que el té me excita mucho. Y, ¿eh? Y yo un café solo. ¿Y tú un café solo? A mí me gustaría un zumo de tomate con un poco de vodka. Ya. Un portofil también me gustaría. Ya, también te gustaría. O sea, sin azúcar, un zumo de naranja, un café no o sé un cómo. Bloody Mary. Un Bloody Mary. Bueno, es la culpa la tengo yo por preguntar. Pues nada. Consomé para todos, ¿sí? ¡Nada! ¡Oh, bravo! No puedo porque me espera una gran cena con un hombre maravilloso. Buenas. ¿Desea tomar algo, la señora? No, muchas gracias. No, de momento no. Es que estoy buscando a alguien. Hola, muy buenas. Perdone que le moleste. Usted no será Hermes, ¿verdad? Me llamo Herminio. ¿Qué? Lo de Hermes ya se lo contaré después. Ah. Usted debe ser la Gloria, ¿no? Anda, siéntese, mujer. Placer de vete. Gracias, pero por favor no te levantes, ¿eh? No. No, si no me iba a levantar. Ah, no. No, la estaba esperando usted. ¿A dónde iba yo ahora? Pues muy bonito el sitio que has elegido para cenar, ¿eh? Es más bien pintoresco, ¿verdad? Muy típico, ¿no? Mira que conozco yo restaurantes, ¿eh? Pero vamos, este me ha impresionado. No, es que este no es un restaurante. ¿Ah, no? No, este es una casa de comida. Ah. Es que lo de los restaurantes con eso de los tenedores te clavan, ¿sabes? A cuanto más tenedores, más te roban. Y yo, cuando vengo a la capital, pues paro aquí. Si quieres comer, pues una casa de comida, que para eso están. Pues fíjate, me da la sensación, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero tú no eres de Madrid, por lo que veo, ¿verdad? No. No. De la parte de abajo. Sí, de un pueblo chiquitejo. Ocilla se llama. Ay, qué mono, Ocilla. Sí. Pero solo somos 200 vecinos, ¿sabes? Pero muy bien avenido. Pues fíjate, yo creí que al llamarte Hermes eras extranjero, fíjate. También no sé por qué, porque tampoco, no sé, ha sido una tontería. No. Hermes, pues digo, pues era extranjero. No, pues no, soy nacional. Nacional. Y cateto, como dicen ustedes los de la capital. Y en cuanto a lo de Hermes, pues me lo puso la chica esa de la agencia de contactos, ¿sabes? Sí, dice que es el nombre de un dios
ginecológico. Bueno, es que yo de lecturas. Mitológico, mitológico. Sí, sí, sí. Es el mensajero al lado de los dioses. No que esté al lado, que se dice así. Al lado de los dioses, al lado. Bueno, pues mi verdadero nombre es Herminio. Ay, qué bonito. Sí, me lo pusieron por el santo del día en que nací, ¿sabes? Menos mal que no naciste en el día de San Pascual Bailón. Bueno, pero en mi pueblo todos me llaman Minio. ¿Minio? Sí. Ay, mira, yo creo que se llamaba así también, fíjate, me parece que se llamaba así también el mono que llevaba el Marco, ¿no? Lo llamaba Minio. Me parece, pero no estoy muy segura. Minio. Bueno, vamos a encargar a la medio, cena. Era medio, perdona, era medio. Ah. Digo yo, Minio, no, era medio, a medio. Ay, es que no sé. A medio, sí, ya no sabes dónde estás, claro. Bueno, vamos a encargar la comida, ¿no? Ah, vamos a encargar la comida. Sí, porque tendrá el buche vacío, ¿no, moza? El buche. Sí. Qué fino. Bueno, pues... pues sí, venga, vamos a pedirla. ¡Liborio! Llamamos al camarero, ¿no? A Liborio se llama sí, también. Sí, Liborio. Que traiga la carta, ¿no? No, cae para cenar. Pues mire, de primero tenemos... o menestra o sopa fideos. Mm. Y de segundos hay o huevos con chistorra o jurel encebollado. Y a luego un flan de la casa muy rico, ¿eh? Muy rico. ¿Qué te apetece, Gloria? Aquí todo muy bueno, ¿eh? Sí, no, pero verás, es que el buche no me apetece hoy mucho. No sé, pues quizá, pues tomaré los huevos fritos. ¿Pero con chistorra o sin chistorra? Pues estoy dudosa. ¿Usted qué me aconseja? La chistorra muy fresca. ¿La chistorra es fresca? Sí. O sea, la chistorrita. La chistorra buenísima. Pues para mí lo mismo. Tú con chistorra también, ¿no? Sí, lo mismo, sí. Pero de entrada una sopa de fideos para calentar la lengua. Eso está bien, calentar la lengua. Y dos flanes de postre para los dos, ¿eh? Muchas gracias. Mm. Y para beber, ¿qué bebemos? Y traes una... No vayas a pedir un Vega Sicilia, ¿eh? No, no, aquí hay un vino... Que no quiero que te metas en gastos, una jarra de esas, una frasca. Sí, una frasca de vino, ¿eh, Liborio? Echando leche. Bueno, con perdón por la... No, no, eche usted lo que quiera. Hola, Gloria, tú eres una moza muy amañada, ¿eh? Bueno, mozas como tú en mi pueblo no duran soltera dos días. Amañada no, soy apañada. Bueno, apañada, apañada, bueno, depende. Pero da igual, sí, sí, lo que quieras, ya, da igual. Oye, perdón, Mini era... Minio. Y digo yo, Minio. Dinio no, Minio. 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 Herminio. Ya, pero creí que era Dinio, pero no, no. O sea, digo yo, ¿Puedo saber a qué te dedicas? Si no es, no sé, si no es indiscreción, si te parece que no, pues no me lo digas, que no. ¿Coño? ¿No vas a saberlo? ¿Banquero o así? ¡Oh! No. Yo tengo tierra, de labranza, de secano. Y además tengo ganado. Ovejas principalmente. ¿Eh? También tengo lo de la vaca loca, es que es muy difícil de cuidarla, ¿sabes? Y son más seguras las ovejas. Bueno, cuando le cuente yo a Fátima que a mí también me ha salido uno con rebaños, no se lo va a creer. ¿Qué? Bueno, menos mal que te tiene dientes. ¿Eh? No, nada, que hablaba conmigo misma. Normalmente, como estoy tan sola, pues hablo de vez en cuando. Me cuento cosas, Buen zoquete. Oye, Mini, ¿y eres...? Gracias. Tienes, señorita. ¿Eres viudo o soltero? ¿Viudo? Claro. La Engracia se murió hace 2 años. ¿Sí? Sí, tuvo una fiebre en sus partes. Ay, se le quemó el fafarique. Podemos llamarlo así. Bueno, pues nada, hijo, te acompaño en el sentimiento. No, pues si no me tienes que acompañar en nada. Pues no te acompaño en nada. No. Pues nada, pues me voy. Sí, yo a los 2 meses ya estaba consolado. Estaba, ¿sabes? Ya consolado. Es que mira, la Engracia era buena gente. Sí. ¿Sabes? Pero tenía pocas luces. Y ya no se la echa de menos. Ah, ¿no? No. Hombre, al acostarme, pues sí me acuerdo de ella, porque me hace falta, ¿sabes? Lógico, claro. No tienes a quien decir buenas noches. No, no. Eso sí lo tengo. Tengo a la Canela. ¿La Canela? Sí. ¿Otra? ¿Te has echado otra? No, no, es una perra de casa. Y muy leal. Me acompaña a todas partes, incluso cuando voy a mear.
Bueno, sí, te decía que la Engracia, hombre, me acuerdo de ella, ¿sabes? Pero sobre todo por el roce. Tú ya me entiendes, ¿no? ¿Con el roce de quién? ¿Con la canela? No, con la Engracia. Ah, con la aquella que se murió de lo del safari. Que claro. Sí. Entonces me dije, oye, Emilio, bájate ahí a la capital, apúntate a una agencia de esa de contactos. Ah, lo de contactos, sí. Está bien, sí. Y se acabó el dormir solo. Claro. Oye, Gloria, ¿tú no echas de menos lo del roce? Es que hace tanto que no me rozo. Que se me ha olvidado. Yo, ¿sabes? Es que, verás, voy a ser sincera contigo, verás, yo es que me apunté a la agencia por distraerme, ¿sabes? Porque, por una apuesta con unas amigas casi, porque, por broma, pero la verdad es que no es porque esté interesada en nada, ¿sabes? O sea, yo es que más bien soy fría, soy una nevera, o sea... ¡Joder! Es que se me apagó el hornillo hace mucho y ya, pues... Es que a mí cuando me dijeron que tú eras artista... Ah. No sabes cómo me puse. Es que a mí lo de las cómicas... Lo de las cómicas... ¿Te gustan las cómicas, Pues siento mucho desilusionarte, amigo mío. Porque yo solo estoy buscando amigos. Amigos para salir al cine, para jugar al bingo, para... En fin, nada serio. Te han debido informar mal. Lo siento, de verdad, créeme. No, yo voy muy en serio, Yo necesito una hembra que me caliente la comida y la cama. Claro. Hombre, y a ser posible que esté entradita en años, Porque yo no quiero tener más hijos. Ya tengo dos. Y cuando se hicieron mayores se marcharon y nos dejaron a la Engracia a mí solos en el campo. Es que, Gloria, ahora nadie quiere trabajar en el campo. ¿Sabes? ¿A ti te gusta el campo? Pues no. Es que... Pues, no. No es que no me guste el campo, ¿sabes? Es que, no, ¿sabes qué me pasa? Que ni siquiera estoy soltera. Yo es que mi marido me dejó hace muchos años y, bueno, no tengo ni el divorcio, ¿sabes? Yo tengo dos hijos y también tengo que cuidarlos y bueno... No me conté. No podría dejar la ciudad, ni podría dejar mi casa, ni mi madre, que también la tengo en casa. O sea que mira, no tengo la canela, pero tengo a mi madre. Gloria, yo soy cateto, pero no soy tonto, ¿sabes? En cuanto te vi los andares, me dije, Minio, esta tierra no es para que tú la siembres. Demasiada tierra para mí. Siento mucho haberte desilusionado, de verdad. No creí que te lo ibas a tomar tan en serio. Yo, no sé, es que no... Yo no soy la mujer que andas buscando, de verdad, no... Ya lo veo. Me hubiese gustado serlo, de verdad, Porque tíos como tú, hombres como tú... Es lo que hacen falta, pero en este momento es que me pillas un poco descolocada. Ya, o sea que tú y yo no nos podemos hacer un apaño, ¿verdad? ¿Es eso lo que querías decirme? Pues, hombre, tanto como un apaño... Bueno, pero... No sé a qué llamas tu apaño, no sé. Pero había que intentarlo, ¿verdad? Claro que sí. Oye, Gloria, ¿a ti no te importaría cenar con este pobre cateto? Es que... Yo en la capital me hago un lío, ¿sabes? Y ya estoy echando de menos a la canela. Pues claro que no me importa, hombre. ¿Cómo me va a importar? Al contrario, me encanta. Además, los huevos fritos con chistorra son mi debilidad, de verdad. Y me parece estupendo conocer gente como tú, ahora te lo digo en serio. Que se mata en el campo para que aquí nosotros en las ciudades comamos bien, de verdad, que me encanta. Gracias, Gloria. Anda, sírveme un poco de este vino, venga. Sí. Vamos a brindar por tu pueblo. Oye, ¿no tendrás una...? Ocillas, me has dicho que se llama, ¿no? Ocillas. ¿No tendrás una hermana soltera? No, es que... madre, pero no creo que... Es que mozas como tú nos hacen falta allá abajo, ¿sabes? Hombres como tú es lo que se necesita para aquí arriba. Porque encuentres pronto una buena compañera, amigo. Y que sea tan apañada como tú. Gracias.
¿La habéis pasado bien? Muchas gracias. Muchísimas. ¿La habéis pasado bien? Me alegro mucho. Muchas gracias, mi vida. Oye, no te lo firmo, mi amor, porque llevo cosas, pero me escribes al teatro y te mando la foto, ¿vale? Venga. ¿Cómo estáis? Hola. Preciosa. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Me alegro de veros. ¿La habéis pasado bien? Muchos años que estás aquí. Gracias, si Dios quiere, vamos a ver. No, hombre, lo mejor no. Te admiro, pero muchísimo. No, la hijo. Muchas gracias. Gracias. Vengo desde Juan. Muchas gracias. La Virgen y todos.